Muy bien, Lucía, estábamos viendo tu obra, que es muy interesante. Pensábamos que tiene una fuerte crítica social, pero tú dime, ¿a qué se refieren los temas que manejas? Me gusta tratar esto y cuestionar el comportamiento humano en las sociedades donde ciertas personas crecieron como yo, y me interesa mucho volver como una situación vulnerable y porque es donde yo encuentro la belleza. Y entonces es como quitar todas estas máscaras y como de repente todos pueden estar más en contacto con uno y al otro. ¿Tú te formaste como artista en Monterrey? Porque eres oriunda de esa ciudad, ¿no? Sí, yo me formé en Monterrey como artista. Yo crecí con mucho coleccionismo de arte, que fue algo increíble y hermoso. Y siempre estoy agradecida de haber crecido con tanto arte alrededor de mí. Pero realmente en el 2010 me gradúo de carrera en el AUDEM. Y realmente ya empiezo a tomarme, decido ser un artista ya más en serio y aplicar mi maestría a The School of the Art Institute of Chicago, en pintura y dibujo, y me acabo de graduar en mayo. Muy bien, ¿cuáles son los artistas que más te inspiran? Me encanta Francis Bacon, me encanta Dana Schultz, Nicolai Zimmern, Peter Doig, que es de mis favoritos. Siento muy místico, muy espiritual, que es a lo que más o menos yo quiero empezar a llegar con mi obra. El cómic underground norteamericano, ¿no te gusta? ¿No lo has visto? El cómic subterráneo, el cómic marginal norteamericano, no, de los años 60, que también criticaba mucho, que hacía un arte de crítica social y político muy fuerte. Pero esta obra es de Luis Buñuel, en The Exterminating Ah, Angel, que muy es bien. donde yo me inspiro mucho de Luis Buñuel. Ah, muy bien, qué interesante. ¿Algunas palabras que quieras decir para finalizar esa entrevista? Espero que les guste mucho mi obra Ah, pues hemos escuchado a un artista que está aquí en Sonamaco, muy interesante. Y pues le agradecemos al artista Lucía González Botello. muchas Y gracias. pues buena suerte y que vendas mucho. Claro.